Hola, hola, los saludo. Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. Es sobre sistemas de valoración pediátrico. Pues bueno, me presento primero que nada. Soy la doctora Paola Cisneros Conglin, soy médico pediatra. Y pues bueno, creo que de importancia este tema, ya que hay que recordar que el sistema de valoración pediátrico, pues es un protocolo de atención ordenado y esquematizado para un niño enfermo o con una lesión grave que pueda condicionar alguna alteración. Este sistema de valoración es algo diferente a una valoración diagnóstica, la cual conlleva mucho más tiempo de inversión. Esta es rápida, es oportuna y pues su objetivo principal es identificar situaciones tanto anatómicas como fisiológicas que condicionen alguna gravedad a un niño, ¿no? Y pues también nos ayuda a clasificar como una situación urgente o no urgente. Y de esa forma, pues saber cuál es prioritaria atender, ¿no? Cuál niño es el que presenta mayor riesgo y así mandarlo a un área adecuada, es decir, si lo mandamos al servicio de urgencias o si se puede ir a casa, simple y sencillamente, ¿no? Pues bueno, los sistemas de valoración, pues son variados. Yo me voy a enfocar en los más importantes, bueno, por lo menos para mí. Eso es sobre todo el sistema de evaluación pediátrico establecido por el soporte vital avanzado pediátrico, que es el de PALS, o el APLS, que es el sistema de emergencias pediátricas, en el cual incluye lo que es la valoración inicial, ¿sí? Que conlleva su apariencia, la respiración y circulación. Más adelante vamos a hablar muy bien de estos tres parámetros, lo que es la valoración primaria y la valoración secundaria. Por otro lado está el programa Stable o Estable para nosotros, el cual es un programa protocolizado para la atención post y pre reanimación, ¿no? Pretransporte neonatal del servicio de tococirugía o en el área de labor. Pero vamos a ver qué puede ser aplicable en el servicio de urgencias y más adelante vamos a ver por qué. El programa Stable, pues bueno, toma como referencias diferentes parámetros al que utiliza PALS. Prácticamente este programa pues se enfoca más en la glucosa, en la temperatura, en la vía aérea, igual la presión arterial, pero aquí toma en cuenta también los laboratorios y el estado emocional, tanto del paciente como el de los padres. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más adelante que en el neonato, pues la glucosa y la temperatura pues son fundamentales, ¿no? Aún así, este programa también hace referencia sobre el ABC estable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay situaciones de gravedad en que se debe priorizar la atención del paciente grave, neonatal, y pues obviamente hay una variante, ¿no? Que es el ABC stable. Más adelante vamos a hablar en qué consiste. Y el protocolo MARCH. Pues este protocolo pues es también un protocolo de atención para pacientes, pero en el caso de politrauma, ¿no? En el cual, a diferencia del protocolo establecido por PALS, pues bueno, aquí se enfocan más en la hemorragia masiva, ¿sí? Por eso es la M, la vía aérea, la respiración, la circulación, la hipotermia o incluso la hipertermia, el déficit neurológico, la exposición y el FAS, que es ultrasonido abdominal en busca de hemorragias intraabdominales, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con una explicación de lo que es el sistema de valoración establecida por PALS. Aquí la valoración inicial. Bueno, aquí es muy importante el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica es una forma sencilla de una valoración a un paciente que va llegando al servicio o que vamos a empezar a valorar. Aquí hay que recordar que prácticamente no tocamos al paciente, ¿sí? Es una valoración sin herramientas y la cual se debe llevar en un máximo de 30 a 60 segundos, es decir, que es rápido. ¿Qué parámetros vamos a valorar? Bueno, pues maneja el aspecto, la respiración y la circulación. Donde la A, ¿sí? Que es la primera, es la apariencia. Aquí es importante recordar que este triángulo de evaluación pediátrico es muy importante. Tanto puede ser empleado en el paciente pediátrico como en el adulto. Y créanme que si es bien empleado,
podemos salvar vidas. Y no solamente en el servicio de urgencia, sino en cualquier servicio, ya sea en piso, en un consultorio, por ejemplo. Y aquí esa valoración es rápida y con esta podemos priorizar la atención, ya sea que es un paciente que pueda esperar sentado o es algo que podamos conllevar a una atención rápida y dirigirlo al servicio de choque. Aquí la importancia de la A es la apariencia o el aspecto del paciente, ¿sí? Aquí vemos que valorar desde que el paciente viene en brazos del padre, lo es traído por un paramédico o viene sobre su propio pie. Aquí es importante ver todo lo que conlleva el aspecto del paciente. Y pues bueno, aquí incluye una nemotecnia, ¿no? Que es tingles, que pues en inglés significa cosquillas, pero es una nemotecnia más que nada para recordar qué es lo que tenemos que considerar. Que la T, pues, es el tono, es decir, ver si el paciente se mueve, está flácido, es vigoroso, es decir, está caminando, o la interactividad, es decir, si muestra interés al jugar, al ver objetos, se distrae fácilmente, y la consolabilidad. Hay pacientes que están traídos en los brazos de los padres o del cuidador y no deja de llorar, si está agitado, está muy irritable y eso pues puede conllevar algún dato importante. Y sobre todo la mirada, está fija, está perdida, incluso la bibliografía maneja la visión llorosa o los ojos hundidos, ¿verdad? Y el lenguaje, es decir, el paciente está hablando, está llorando, está totalmente callado. Entonces todos estos parámetros es lo que tenemos que valorar en la apariencia de un paciente. Y obviamente si uno de estos está alterado, pues obviamente ya sabemos que aquí ese triángulo, este lado del triángulo está afectado, ¿no? O ya no es normal. Y pues bueno, también la apariencia conlleva también una valoración rápida del estado neurológico del paciente. Y aquí pues incluye lo que es la escala ABDI y eso lo maneja tanto APLS como PALS, ¿no? Que es la escala ABDI, que es ver si el paciente está alerta, verbal, es decir, si habla, si hay dolor o si está inconsciente, ¿no? Y todo eso, pues obviamente hay que recordar que simplemente eso es rápido, ¿no? Lo estamos valorando desde que el paciente va llegando, desde que es traído en la camilla por un paramédico o desde que va llegando con el papá en brazos. Pues bueno, por ejemplo, aquí vemos como una niña, pues está obviamente, vemos que tiene alterado, pues está callada, está tranquila, no parece que se mueva mucho, ¿no? No parece interactuar, parece incluso irrelevante al medio ambiente, ¿no? Al medio, y pues su mirada se ve algo perdida. Entonces, a ver, podemos valorar que esa niña, pues por lo menos ya tiene un lado del triángulo alterado. Por otro lado, el esfuerzo respiratorio, que es el segundo lado del triángulo de valoración pediátrica, pues bueno, aquí se valora más que nada el esfuerzo respiratorio y ventilatorio del paciente. Y pues eso obviamente nos refleja el estado de oxigenación y los ruidos anormales de la vía aérea. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los ruidos anormales, que no necesitamos un estetos para escucharlo, hay que recordar que aquí no usamos herramientas, es simplemente con que el paciente vaya y venga caminando hacia nosotros o veamos que lo trae el papá en brazos y vemos que trae un ronquido, por ejemplo, o que trae sibilancias a distancia, ¿sí? O trae estridor, ¿no? Los estridor, vamos a ver que es un ruido que es muy importante porque puede conllevar tanto infecciones, como es en el caso del CRUB, o incluso cuerpos extraños. Entonces es importante ver si el estridor es en la inspiración o es en la inspiración. La posición, eso realmente nomás con la pura observación rápida podemos ver si el paciente está en posición de olfateo, que es una posición de grave de dificultad respiratoria, por ejemplo en los lactantes, que es más frecuente. La posición de trípode, eso es muy importante, ¿sí? O vemos que rechazo al acostarse, ¿no? Llega un papá con su hijo y lo quiere acostar y el niño pues no se sienta y se pone en la posición trípode para poder respirar. Entonces nosotros allá vamos a ver que ya tiene dos lados de la cara del triángulo afectado, es decir, el niño llega agitado, llega con cara de preocupación, ¿no? De alteración o irritable. Y pues la posición de trípode, ¿no? Entonces, ahí ya vemos dos lados del triángulo afectados. Las retracciones, simplemente con observarlas, no ocupamos poner estetos o poner un monitor para ver que el niño tiene retracciones supra
claviculares, ¿sí? O subesternales, o que cabecea para poder respirar. Y el aleteo, ¿no? Que es más frecuente en los neonatos, y si vemos un aleteo nasal en un paciente que ya es lactante mayor, pues hay que preocuparse, ¿no? Y pues bueno, los ruidos, como el estridor, ya sabemos que es una alteración de la vía aérea superior, así como el ronquido. Por ejemplo, el ronquido, pues pacientes que tienen problemas de adenoides, también es muy frecuente. El estridor, pues como los mencionaba, inspiratorio, ver si es expiratorio o inspiratorio, es descartar que tenga algún cuerpo extraño en vía aérea, es fundamental, sobre todo si el paciente es menor de 3 años. Y sobre todo, pues si tiene fiebre, pues ya lo podemos relacionar con algo infeccioso. Las sibilancias son muy importantes, ya que condicionan, también pueden significar un cuerpo extraño en la vía aérea inferior, y pues obviamente también relacionarla no siempre es asma, ¿no? Simplemente escuchamos sibilancias y lo relacionamos con esta patología. La posición trípode, ¿sí? Es muy importante, ya que obviamente ese paciente está batallando para respirar, es una posición que nos indica es un dato muy importante de dificultad respiratoria grave, ¿no? La circulación. El otro lado del triángulo y el último es la circulación o color, ¿verdad? Aquí pues más que nada vamos a valorar qué tan perfundido está el paciente, y eso obviamente lo conlleva a un adecuado gasto cardíaco. ¿Y por qué? Pues bueno, un paciente deshidratado, un paciente chocado, un paciente que en estado de sepsis, que tenga una mala perfusión, obviamente se va a ver reflejado en su coloración. Sí, un paciente que llega con un patrón reticular, obviamente no es un paciente que tenga un gasto cardíaco adecuado, y más si tiene fiebre, obviamente ya podemos ir pensando nosotros en un estado de gravedad que está relacionado con un choque, no un choque séptico. O también un paciente que llega con una palidez, obviamente hay que recordar que cuando el gasto cardíaco es menor o la presión arterial es muy baja, el primer órgano que se sacrifica es la piel. Entonces, hay vasoconstricción para tratar de compensar, ¿no?, esa mala perfusión, y pues hay palidez generalizada. Igual lo pasa en la deshidratación, igual por hipovolemia. Entonces, la palidez, el patrón reticular o la ribicundez, como en el caso de intoxicaciones, también son muy importantes, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasa también cuando hay un estado de hipoxia? Pues la cianosis. Entonces, aquí ya tenemos afectados 3 lados de nuestro triángulo de valoración. Es muy importante recordar que el triángulo son 3 caras, el cual es el aspecto, que se valora el estado neurológico del paciente por medio de la escala de tilts o cosquilleo, el ABDI, ¿sí?, la buena respiración o la respiración, y la circulación. Valora estado neurológico, respiratorio y circulatorio, nada más en 60 segundos. Entonces, por eso es de vital importancia que lo apliquemos de una forma adecuada. Si nosotros hacemos esta valoración y vemos que nuestro paciente tiene alterados los 3 lados del triángulo, obviamente es un paciente que requiere inmediatamente oxígeno, una vía venosa y sobre todo un monitor, ¿sí? Porque es un paciente que muy probablemente ocupe estar en el área de choque o mínimo una supervisión médica inmediata, porque ese paciente muy probablemente está muy grave, ¿sí? O casi para estado de paro, ¿no? Entonces, en conclusión, el triángulo de evaluación pediátrica es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar alteraciones fisiológicas del niño y pues obviamente nos ayuda a tomar decisiones rápidas e inmediatas para salvar su vida, ¿sí? ¿A dónde lo derivamos? ¿Es un paciente que nomás tiene un solo lado afectado? Pues bueno, es un paciente que ocupa atención de urgencias. Un paciente que tiene 2 lados, o pues un paciente que ocupa pasar rápido y monitoreo, ¿no? Un paciente que tiene los 3 lados, pues inmediatamente es un foco rojo y es un paciente que urge atención, porque es un paciente que muy probablemente esté a punto del paro cardíaco. Entonces, mediante las 3 preguntas simples para contestar, ¿no? ¿Qué alteraciones fisiológicas tiene, ¿no?, o qué presenta? ¿Qué tan grave está la situación, ¿no?, que tiene, que presenta? ¿Cuántos lados del triángulo está afectado? ¿Y qué tan rápido debo intervenir? Solo esas preguntas las vamos a contestar con una valoración rápida de 30 a 60 segundos, y es el triángulo de evaluación pediátrica. Ya que tenemos nuestro triángulo de evaluación pediátrica y lo valoramos, ahora sí, vemos que está delicado, bueno, lo pasamos al área
hospitalización con un monitor, con un acceso y con oxígeno. Y pues bueno, empezamos nuestra valoración primaria, la cual nos vamos a ir por orden, ¿sí? Sí, rápido, pero con orden. Y aquí, obviamente, sea más detallado, más detenido, y ya podemos utilizar herramientas, ¿no? Un monitor, un estetoscopio, oxímetro y todo lo que conlleva, ¿no? Pues obviamente, aquí es importante ir identificando e ir interviniendo. De hecho, Paz lo recalca mucho y después revaloramos. Aquí, pues obviamente, vamos a ir ordenados. Vamos a ir por el ABCD, que es estándar. Eso también ATLS para adultos lo maneja. Y pues bueno, donde la A es la prioridad de la vía aérea. ¿Sí? B, la respiración. C, la circulación. El D incluye lo que es el déficit neurológico. Y por último, la exposición. Bueno, la vía aérea. Bueno, es muy importante ver primeramente si la vía aérea está despejada, si es mantenible o si es no mantenible. Si es una vía aérea despejada, es decir, que no tiene obstrucción alguna y no requiere una respiración, o sea, respira bien, ¿sí? Y no tiene ninguna obstrucción. Si es mantenible, significa que a pesar de que está con secreciones, que es un paciente que está semi-inconsciente o es un paciente que tiene alguna condición, pero puede mantenerse con medidas simples como es la posición de mentón, ¿no? De retracción del mentón o hiperextensión del cuello o bimanual, ¿no? Los dos, con dos manos estabilizamos o neutralizamos la posición del cuello y eso el paciente le ayuda a que respire mejor, ¿no? O podemos simplemente aspirar las secreciones o la sangre y eso ayuda a que el paciente respire bien. Una vía aérea que no es mantenible es aquella que tiene un objeto, un cuerpo extraño en vía aérea, tiene sangre, tiene alguna herida, alguna lesión, o el paciente está en muy mal estado neurológico. Entonces es un paciente que requiere maniobras avanzadas para estabilizar esa vía aérea, es decir, una intubación neurotraqueal o un dispositivo supraglótico o, ya en el peor de los casos, pues una cricoidectomía, ¿no? Pues bueno, la respiración, bueno, aquí es importante establecer que debemos de conocer los rangos normales de respiración, porque hay que recordar que en pediatría, pues bueno, cada frecuencia respiratoria tiene un rango diferente para un grupo de edad. Pues bueno, aquí más o menos como maneja la tabla, pues vemos las frecuencias respiratorias normales para cada grupo de edad. Es muy importante tomar en cuenta si el paciente tiene hipertermia o hipotermia. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que según el grado de temperatura elevada a más del rango normal, pues se conlleva que tenga de 2 a 5 respiraciones mayor, ¿no? Si tiene 39 grados o 40, pues muy probablemente el paciente respire pues muy rápido, ¿no? Y no necesariamente conlleve pues que tenga alguna situación respiratoria. La auscultación, aquí es muy importante, ya usamos el estetoscopio, lo auscultamos, ¿sí? Y vemos si hay estertores, si hay secreciones, si hay ausencia de ruidos respiratorios, lo cual conlleva una gravedad importante porque, pues bueno, quiere decir que hay algo obstruyendo o hay neumotórax o un hemotórax, ¿sí? La saturación de oxígeno, cuánto satura ese paciente y, sobre todo, conocer las causas de los ruidos que pueden causar a la auscultación, ¿no? Por ejemplo, el estridor, como lo manejábamos hace un momento, pues obstrucción de la vía aérea, puede ser un grupo, un cuerpo extraño, las sibilancias, un ronquido expiratorio y pues sobre todo estertores inspiratorios que conlleven ruidos, pues puede ser estados de gravedad, por ejemplo, al caso de una neumonía y pues bueno, los ruidos respiratorios ausentes, como también ya les mencioné, pues ya son más delicados todavía porque pues incluye que pues hay alguna obstrucción completa o parcial de la vía aérea, ¿no? Y pues obviamente puede significar que haya un hemotórax o un neumotórax. La circulación, pues bueno, aquí es importante recalcar que igual que la frecuencia respiratoria, también la frecuencia cardíaca varía de acuerdo al grupo de edad, ¿sí? Y pues bueno, es importante recordar que también los pulsos, hay que saber dónde detectarlos, hay que recordar que en los pacientes lactantes, pues el pulso inguinal a veces es el más importante o el braquial, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al adulto a detectarlo, el pulso en lo que es el carotidio, pero pues recordar que los pulsos en un lactante varían, ¿no? Es muy importante saber identificar la calidad y la intensidad de los pulsos, lo cual debe ser normotenso, de buena intensidad, ¿sí?
no saltones, no lentos, no bajos. Entonces, todo eso tenemos de valorarlo de una forma adecuada. También tomando en cuenta que la temperatura también es importante. ¿Por qué? Porque la temperatura va a conllevar que el llenado capilar pues sea normal, el cual sabemos que de 2 a 3 segundos es el estándar normal, y pues un paciente que está frío pues obviamente no va a tener un llenado capilar adecuado. Entonces, si está en una temperatura adecuada, pues obviamente el llenado capilar no tiene por qué ser lento. Tiene que conllevar a un llenado rápido, ¿no? Y una coloración adecuada. Si obviamente si el paciente es un lactante y está frío y obviamente tiene un llenado capilar lento, habrá que descartar que también no esté en un estado de choque. La tensión arterial, bueno, pues PALS maneja la fórmula de edad por 2 más 70, que nos da la sistólica mínima que requiere un paciente siempre y cuando este sea de 1 a 10 años que pueda manejar, ¿no? Es lo mínimo necesario para que mantenga una presión, digamos, esperada o normal para que pueda cumplir sus funciones vitales. Pero si es un paciente que es un lactante recién nacido o un adolescente ya casi adulto, pues hay que recordar que un lactante jamás tiene que tener una presión sistólica mínima de 60 y un adolescente jamás debe tener una sistólica mínima de 90. Y yo creo que con eso y a lo demás con la fórmula podemos tener un buen conocimiento de una TEA esperada en estos pacientes. El déficit neurológico. La D, pues obviamente valora todo lo que es el déficit, el estado de conciencia y la valoración neurológica. Es la famosa escala de Glasgow que todos conocemos, pero pues a veces hay que reconocer que es una escala que es un poquito tardada. Obviamente sabemos que valora tanto el sistema motor como verbal y la apertura palpebral. Entonces, sabemos que un Glasgow menor de 8 ya conlleva una intubación porque el estado neurológico está muy comprometido, pero en el paciente pediátrico es más fácil valorar con la escala ABBI porque es un sistema que es rápido, es inmediato y podemos ver si está alerta, no está alerta, si responde a estímulos verbales o únicamente a los estímulos dolorosos. Entonces ya con eso podemos saber si el paciente está neurológicamente muy comprometido o si conlleva una situación delicada. Entonces, aquí obviamente podemos emplear cualquiera de los dos, ¿sí? Podemos usar ABBI para que de una forma inmediata valora rápido y ya el Glasgow, pues ya lo usamos un poco más adelante en una forma más detallada. Pero cualquiera de los dos que empleemos puede ser, bueno, o sea, no importa. Por ejemplo, aquí este niño es un paciente que está alerta porque vemos que está llorando. Puede ser que esté irritable, pero está llorando, está reactivo, está activo, ¿sí? Porque se queja, ¿no? Entonces, el paciente que se está quejando está bien. Aquí, por ejemplo, un paciente está, pues, hiporreactivo, está un poco somnoliento, está consolable en brazo de los padres, pero, pues, igual está un poco decaído, ¿no? Entonces, un paciente que no está tan bien neurológicamente. En este caso, pues, un paciente que no se mueve, está totalmente, no está inconsciente, pero parece ser que sí responde al dolor, ¿no? Entonces, es un paciente que obviamente está más grave que el anterior, pero está neurológicamente afectado. Y por último, pues bueno, un paciente que no responde, no llora, no responde al dolor, pues un paciente que obviamente neurológicamente está muy comprometido y obviamente requiere de una intervención inmediata, ¿no? Una intubación para estabilizar vía aérea por el estado neurológico. Y pues obviamente es un paciente que tiene algo grave, ¿no? Neurológicamente hablando. Y por último, la exposición. La exposición, pues bueno, es el componente final de la valoración primaria. Y pues aquí ya valoramos lo más importante. Entonces, ahora sí, descubrimos totalmente al paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para ver, externar si hay lesiones abrasivas, si hay quemaduras, si hay heridas o si hay heridas sangrantes que podamos detener. O que, por ejemplo, en el caso de que un paciente llegue inconsciente y vemos que trae golpes ya previos, podemos descartar Kempe. Entonces, es muy importante la exposición. Aparte, si es un paciente que está con fiebre, ¿sí? Y llega al servicio de urgencias y tiene pantalón, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado que está consciente el niño, está con un estado neurológico adecuado, pero tiene fiebre, respira un poco agitado, y pues lo exponemos y pues ¿qué pasa? ¿No? Que tiene las piernas de esta forma, tiene petequias, el cual para una situación de,
infección, pues bueno, las petequias significan ya un estado de gravedad, ¿ok? Entonces, por eso siempre desvistamos a nuestros pacientes para que hagamos una buena valoración. La evaluación secundaria. Bueno, la evaluación secundaria prácticamente conlleva al sistema la nemotecnia de sample. Aquí, pues, creo que la mayoría lo empleamos y es como una historia clínica rápida pero detallada. Sí, ya estabilizamos a nuestro paciente, llegó en condición de estado crítico, lo estabilizamos o por lo menos tratamos de resolver la situación que condiciona un peligro para su vida. Y pues bueno, la evaluación secundaria nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Pues bueno, los signos y síntomas, con qué empezó, qué presentó, con qué inició primero, qué fue después, y podemos ir relacionando y para tratar de llegar a un diagnóstico. Alergias. ¿Qué alergias tiene el paciente? Si toma algún medicamento y presenta alguna alergia grave, bueno, ya sabemos qué medicamento no debemos utilizar y debemos evitar. Los medicamentos. ¿Qué medicamentos toma el paciente? Bueno, si es un paciente que llega convulsionando y llega el papá tiempo después de que lo estamos estabilizando y dice, no, pues mi hijo toma tal anticomicial, pues bueno, sabemos que es un paciente muy probablemente tenga algún estatus epiléptico o podemos relacionarlo con una mala ingesta de su medicamento. También aquí es muy importante recalcar que es también de vital importancia interrogar a los familiares que viven en la misma casa que el paciente y preguntar qué medicamentos toman. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llega un paciente en un estado crítico convulsionando por hipoglicemia y pues interrogando, pues obviamente preguntamos si la abuela, la mamá son diabéticos y nos dicen pues que sí y el paciente toma, bueno, familiar toma glibenclamida, pues bueno, y si está relacionado con el cuidado del paciente, pues bueno, obviamente podemos considerar, ¿verdad?, que el niño haya hecho una ingesta de hipoglucemiantes. Entonces, es muy importante también preguntar qué medicamentos toman los familiares que tienen un contacto directo con el paciente. Previa historia clínica. Bueno, ¿qué historia clínica tiene el bebé? Que si lo operaron, si fue cardiópata al nacimiento, si fue prematuro. Todo eso que nos pueda ayudar a, pues, a relacionarlo con la alteración que tiene presente. Igual no se relaciona siempre, pero sí nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene neumonía, pero sabemos que es un paciente que tiene una enfermedad de inmunosupresión o está tomando medicamentos que lo inmunodeprimen. Entonces, es algo que podemos relacionar fácilmente con la condición por la cual está pasando actualmente. ¿Ok? La última comida siempre es importante. ¿Por qué? Porque son pacientes que ocupan a veces cirugía urgente, son pacientes que pues probablemente presentan alguna alergia alimentaria o son pacientes que al momento de intubación vomitan o llegaron vomitando y pues sufren broncoaspiración. Entonces siempre es bueno saber cuándo fue la última comida. O son pacientes que tienen hipoglicemia, ¿verdad? Y resulta que comieron desde las 7 de la mañana del día anterior porque pues traían vómito, traían diarrea y no comieron y pues llegan con hipoglicemia en el caso de lactantes menores, ¿no? Entonces también es muy importante también preguntar cuándo fue la última comida. Y eventos. ¿Qué eventos llevaron a la situación actual? Entonces es importante también interrogar qué situación o qué condición fue lo que provocó que el niño tuviera esa condición por la que está pasando actualmente. Y pues ya después de hacer el sample, ¿sí? Ahora sí, ya realizamos una exploración física completa y detallada. Y pues no olvidar hacer una reevaluación, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenía sibilancias, bueno, revalorar, a ver cómo está, cómo resolvimos esa situación. Si sigue con sibilancias, volver a emplear otra vez medicamentos o agregar otros para tratar de resolver esa situación. Volver a valorar lo demás. Probablemente cuando llegó tenía una presión adecuada y ahora ya está hipotenso. O, por ejemplo, si estaba hipotenso, resolvimos pasando cargas hídricas y ya no está hipotenso. Entonces, siempre hay que revalorar siempre la condición del paciente para tratar de buscar más detalles, ¿no? Buscar qué más nos faltó en la primera valoración, que a lo mejor no nos pareció tan importante, pero vaya, ahora sí. Por ejemplo, en la D del déficit neurológico también incluye los estroxis, ¿no? Por ejemplo, la glicemia, a lo mejor estaba hipoglicémico y no lo tomamos en cuenta porque lo vimos que estaba todo hiporreactivo. Entonces, es importante, pues, revalorar siempre, ¿no?
En la exposición, por ejemplo, se me olvidó mencionar, por ejemplo, la temperatura, que también es importante tomar la temperatura, ¿no? Si está hipotérmico, si está hipertérmico, y eso también, pues, resolverlo. Entonces, siempre es importante recapitular, ¿no? Intervenir, identificar, siempre es un ciclo que nunca debemos de terminar. Y, pues, bueno, las evaluaciones diagnósticas, pues, obviamente, llevar todo lo de gabinete que nos haga falta. Radiografías, gasometrías, venosidad arterial, pues obviamente la saturación, tomar una gasometría para el lactato y pues obviamente pedir una tomografía si es necesario o pues llevarlo a cirugía si es el dado caso que necesita alguna intervención quirúrgica que pues ayude al paciente a tener una mejor sobrevida, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente protocolo, ¿sí? Estandarizado, que es el estable. ¿Sí? Este prácticamente es un programa de cuidado, como ya lo mencioné, neonatal. Es para un transporte del paciente cuando ya es posreanimación en el estado de tococirugía o labor. ¿Sí? Pero pues es una neumotecnia a final de cuentas. Es un esquema que nos ayuda a estar estandarizados y saber qué paso debe seguir en el cuidado de un paciente. En el servicio de urgencias también llegan pacientes recién nacidos, ¿no? Pacientes que se fueron de alta de binomio y pues tienen 3 días, 4 días de vida y llegan al servicio de urgencias. Se pueden igual atender con el protocolo ABCD, ¿sí? Valoración inicial, todo. Pero es importante también emplear la neumotecnia stable. ¿Por qué? Porque los recién nacidos sabemos que tienen otras condiciones que pueden generar mayor importancia de vital para ellos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro del neonato pues necesita un suministro de glucosa constante para funcionar. Un niño, un neonato con una hipoglicemia, pues un paciente que puede llegar con estado neurológico afectado y más si es prematuro. Entonces, pueden llegar afectados, pueden llegar con cianosis, con dificultad respiratoria, con muchas alteraciones y simplemente pues es la glucosa la que está afectada, ¿no? Entonces aquí es importante hacer un triángulo de evaluación pediátrica, pero ir abordando los parámetros más importantes para un recién nacido. Por eso es que menciono este protocolo, ¿no? En el cual la glucosa es muy importante. Entonces igual no abocarnos tan rápido en lo que es la vía aérea, pero sí darle prioridad a lo que es más importante y vital para el recién nacido. Además, hay que recordar que el triángulo de evaluación pediátrica pues conlleva lo que es el aspecto, la buena respiración y la circulación. Entonces, prácticamente ahí vemos un ABC. Rápido, pero lo vemos. Sin utilizar herramientas, pero se valora. Entonces, igual podemos hacer ABC estable. De hecho, así lo maneja el protocolo y el libro, el manual de Stable, maneja un ABC estable, ¿no? Entonces, evaluación rápida y irnos paso a paso con las condiciones que pueden agravar la vida de un neonato. Pues bueno, la temperatura también es el otro parámetro de estable, ¿sí? La temperatura, la hipotermia es muy importante para un neonato, ya que eso puede llevar a un alto riesgo de mortalidad, aumenta mucho la morbilidad y más si son prematuros, ¿no? Entonces, una hipotermia y una hipoglicemia, pues es un paciente que muy probablemente se vaya a poner en estado crítico. Además, hay que recordar que si un paciente, por ejemplo, que llega en una condición muy crítica, por ejemplo, incluso en estado de paro, si están hipotérmicos, muy difícilmente van a salir del paro. Entonces, en los recién nacidos en estado crítico, es de vital importancia la glucosa y la temperatura. ¿Sí? Es una prioridad. Entonces, es por eso que estable es una alternativa pues, muy usada para valoración de pacientes en el servicio de urgencias, pues para irnos de una forma esquematizada, ¿no? Por lo cual, pues, es de vital importancia mantener una eutermia en estos pacientes. La vía aérea. La vía aérea, pues, es igual que PALS. Es importante mantener una vía aérea mantenible, si en dado caso que se requiera una intubación, detectar signos de neumotórax, dificultad respiratoria grave, cianosis. Si vemos un paciente que no puede mantener la vía aérea, pues, obviamente, llegar a requerir intubación, a través de una secuencia de intubación, o sea, también detectar signos de neumotórax, inestabilidad, ¿no? En el caso de un paciente que tenga datos de inestabilidad de la vía aérea, pues bueno, detectar que es muy importante colocación de un tubo endotraqueal. La presión arterial. La presión arterial, pues bueno, aquí
pues también saber que las presiones arteriales en un recién nacido, más si es prematuro, pues son muy distintas a las de los pacientes más grandes, ¿no? Más pediátricos. Por lo cual, pues nomás recordar que la presión media mínima que requiere un neonato, pues es de 60. Y pues bueno, obviamente identificar todos los datos de choque que igual se detectan en PALS, ¿no? Llenado capilar lento, gasto cardíaco pues deficiente, bajo, porque va a llevar a un pulso pues lento, de bajo tono, un paciente que va a llegar con presión arterial muy baja. Entonces detectar llenado capilar retardado, mala coloración de piel, fría, extremidades. Entonces todo eso conlleva a una valoración rápida de la presión arterial, sin olvidar la presión pues normal para un recién nacido, ¿no? Y pues los laboratorios. Los laboratorios en Stable pues, dan mucha importancia a los hemocultivos y a los laboratorios en cualquier dato de sepsis, ¿no? Por ejemplo, si el paciente llega con fiebre, le dan mucha importancia a los hemocultivos en caso de infección, ¿sí? O casos sospechosos, y por los gases arteriales en caso de dificultad respiratoria. Y por último, pues, stable, ¿no? Estable, es el apoyo emocional a los padres. Si un paciente que es recién nacido, pero nació con una cardiopatía congénita, con una alteración congénita de otro tipo, el apoyo emocional es de vital importancia en los padres. Ya en padres buenos, bien informados y con un buen apoyo emocional, son padres que van a sobrellevar mejor la situación y nos van a hacer más fácil el trabajo a nosotros. Entonces también el apoyo emocional y la buena información a los padres también es muy importante. Y pues bueno, el último protocolo que quiero mencionar es el Marshall. Sí, es el protocolo para abordaje para pacientes politraumatizados. Aquí es de vital importancia mencionar que el protocolo muy pocos lo conocen. Sí, es un protocolo que fue aceptado por el Comité de Trauma en Estados Unidos y es vital para atender a pacientes politraumatizados. La verdad, es poco conocido en México y aquí hay muy pocos artículos referentes a este protocolo en México. Y pues hago referencia al artículo del doctor Figueroa Uribe, el cual es muy importante que lo lean porque profundiza mucho sobre este protocolo, el cual creo que es muy importante que sepamos manejarlo. ¿Por qué? Porque tiene como prioridad evitar que el paciente caiga en la triada mortal, ¿no? Que es la acidosis, la hipercoagulabilidad y la hipotermia, lo cual conlleva todo condicionado por la hemorragia masiva que presenta un paciente al ser politraumatizado. Aquí lo importante es limitar lo mejor posible los daños y pues obviamente la muerte del paciente, ¿no? ¿En qué consiste el protocolo Marshall? Pues bueno, como lo mencioné, el sangrado masivo es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso conlleva la triada mortal, que ahora ya es pentada, ¿no? También la hipoglucemia y otros también se han agregado a esta triada mortal, que también conlleva que por el bajo gasto, obviamente caigamos en un estado de gravedad en el paciente que aumenta mucho su mortalidad, por lo cual detener la hemorragia es una prioridad en el paciente politraumatizado. Por lo tanto, el AM consiste en detener la hemorragia masiva. ¿Cómo la detenemos? Con lo que sea, ya sea torniquete, sea compresión local, con medicamentos, con transfusión. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que esta sea profusa y el paciente caiga en un estado de coagulopatía por consumo, porque eso aumenta más la mortalidad del paciente. Entonces, prácticamente, le da prioridad primero, llega el paciente politraumatizado, y lo primero que es enfocarnos es en detener la hemorragia, y después, pues nos vamos a la vía aérea. La vía aérea, pues obviamente, como ya lo habíamos mencionado, ver si la vía aérea es estable, inestable, y aquí, en este protocolo en particular, menciona tres alertas en lo que es la vía aérea, que es la alerta de vía aérea, es decir, si está obstruida por sangre, si está obstruida por un cuerpo extraño, si hay alguna lesión grave, ¿sí? O si ocupa una cricoidectomía o algo para permanecer más permeable esa vía aérea o intubación, ¿no? La alerta cervical, ¿sí? Para ver si está estabilizada o en una posición neutral
y es importante la inmovilización cervical para evitar lesiones y el estado de conciencia. Es decir, el estado de conciencia para mantener una vía aérea permeable, es decir, que el estado neurológico nos permita una buena respiración, ¿no? Es decir, que no esté inconsciente y la misma lengua pues obstruya esa vía aérea, ¿no? Es por eso que incluye aquí estos tres alertas. Y pues las tres es importante pues reconocerlas y tratarlas. La respiración, bueno, aquí pues la respiración prácticamente es muy parecido, pero como es un politraumatizado, siempre es muy importante valorar bien los casos de neumotórax, hacer muy buenas auscultaciones, si hay ruidos ausentes, pues sospechar de un neumotórax o un hemotórax, ¿sí? Y sobre todo, si hay un neumotórax simple, tener mucho cuidado de no transformarlo en uno, atención, ¿no? ¿Con qué? Pues con la ventilación o con simplemente con la ventilación mano, con bolsa y máscara, pues pueden ayudar a agravar esa situación de neumotórax. Entonces, en estos casos de pacientes politraumatizados hay que tener mucho cuidado. La circulación. Bueno, la circulación es aquí, en este protocolo, pues prácticamente es validar el llenado capilar, ¿sí? Que igual que en los otros protocolos, pues es importante ver si la temperatura, indicar datos de choque, la tensión arterial, sobre todo tener paquetes lobulares y hacer una transfusión oportuna, ¿sí? Y sobre todo asegurar dos vías de manejo hídrico, es decir, dos catéteres en vías periféricas. Y si el paciente llega muy grave en estado de choque, está indicado la osteoclisis, porque aquí la prioridad es recuperar el volumen lo más pronto posible. ¿Por qué? Pues hay que recordar que hubo una hemorragia masiva o si el paciente está en una amputación, lo primordial es establecer la circulación. Pero también recordando que existe la hipotensión permisiva, ¿sí? Y la resolución con solución hídrica al 3%. Entonces, la hipotensión permisiva pues es permitir hasta cierto punto una hipotensión para evitar que haya una reperfusión inmediata. El protocolo Marshall es muy extenso, es un tema, es un protocolo muy bien establecido y muy bien estudiado y tiene muchos parámetros importantes y es muy extenso. Por lo tanto, yo creo que este protocolo es muy importante verlo aparte, muy detalladamente. Es un tema muy interesante para la atención de los pacientes politraumatizados y muy probablemente demos otra charla sobre este protocolo y atención a puro paciente politraumatizado, porque pues obviamente son muchos datos que se tienen que mencionar, pero ahorita pues obviamente nomás estamos validando rápidamente para la atención de un paciente politraumatizado de una forma rápida, ¿no? Y que no se nos escape por los menores datos posibles, ¿ok? La hipotermia, pues bueno, la H de hipotermia, aquí hay que recordar que es que debido a la mala perfusión, pues hay vasoconstricción y eso pues conlleva hipotermia, ¿no? Entonces, hay que evitar la hipotermia. Hay que recordar que una hipotermia es cuando ya el paciente maneja menor de 35 grados. En el recién nacido puede llegar incluso a ser de menor de 37. Ya podemos considerar que ya hay temperatura baja, ¿no? Entonces, por eso, a menor edad hay menor tolerancia a la hipotermia, que es lo que mencionaba con los neonatos, ¿no? Entonces, una temperatura baja pues puede conllevar a que el paciente tenga condiciones más graves, por ejemplo, bradicardia, arritmias o incluso depresión del sistema nervioso central. Entonces, son pacientes que pues obviamente tenemos que resolver la hipotermia, ¿no? Con mantas calientes, soluciones tibias endovenosas para tratar de restablecer o tratar de mantener la temperatura a una lo más normal que se pueda. La D, pues bueno, la D incluye el MASH DEF, pues incluye más que nada lo que es el déficit neurológico, igual valorar la escala neurológica de Glasgow, el ABDI también, y pues bueno, aquí también es muy importante valorar siempre las pupilas, ¿no? Checar si hay anisocoria, porque ya sabemos que en un paciente politraumatizado siempre habrá que sospechar sobre una hemorragia, ¿no? Intracraneal o alguna edema, ¿verdad? Craneal. Entonces siempre checar pupilas para valorar el estado de este paciente. Y pues bueno, también el dextrosis también incluye lo que es la glicemia, entonces evitar la hiperglicemia o la hipoglicemia en estos pacientes y el manejo del dolor. ¿Por qué? Porque el manejo del dolor, pues el dolor, si es un paciente que está manejando una situación de estrés,
pues consume mucho oxígeno y mucho gasto de energía. Entonces, en esta parte del protocolo, pues bueno, es importante poner analgesia, ¿no? Para evitar esta complicación. La exposición Marshall F, ¿no? Es exposición, es igual que en otras situaciones, desnudar por completo al paciente, buscar amputaciones, porque muchas veces llega el paciente con las lesiones más grandes y nos enfocamos en esas y no vemos que, por ejemplo, en áreas donde no se miraba, ¿no? Que tenía el pantalón o tenía un calzón o no sé, una blusa que se nos olvidó quitar, pues tiene una lesión pequeña y que está propiciando también problemas o que no es tan importante, pero igual está sangrando, por ejemplo, y pues hay que suturarla, hay que hacer compresión o si, por ejemplo, es una herida cortante, ¿verdad? O una hemorragia activa, pues hay que tratarla, ¿no? Entonces también es importante exponer al paciente en una situación de politrauma. Y por último, el TEF, ¿no? La F. La F conlleva la F de FAST, ¿no? Que es el ultrasonido abdominal para buscar hemorragias abdominales o líquido libre. ¿Sí? Por lo cual, pues evitar que, pues obviamente hagamos un lavado peritoneal como antes se utilizaba, ahora ya hacemos uso de este artefacto que es el ultrasonido, es muy útil para pues, valorar y detectar hemorragias, ¿no? Abdominales. Entonces, obviamente nos ayuda a que hagamos un diagnóstico rápido y una atención inmediata y así tratemos más rápido el secuestro sanguíneo que hay, ¿no? Fármacos, pues bueno, hay que olvidar que la sedoanalgesia es muy importante en estos pacientes, ¿no? Analgésicos, sedación, sobre todo para el dolor, convulsiones, lo que sea, hipertermia, todo eso hay que manejarlo en esta parte para evitar complicaciones, ¿no? Y pues también incluye lo que es la familia, también aquí es importante dar un buen abordaje hacia la familia en una situación de un politrauma, un paciente que está muy grave, por ejemplo, pues consentimientos informados, pedir autorización para el caso de que el paciente ocupe una cirugía, ¿no? O un paciente que está muy grave y probablemente vaya a fallecer, pues hay que dar un buen soporte emocional o una buena información a la familia, ¿no? Eso es muy importante y aquí es donde incluye esa información. Y por último, pues también en el protocolo Marshall, pues también menciona o maneja lo que es la valoración secundaria, que aquí prácticamente pues usamos la mnemotecnia de MESIRT, ¿no? Que es monitoreo, la exploración cráneo-caudal, que es decir, cefalocaudal, o sea, completa, ¿sí? La historia sample también, ¿no? Que incluye lo que ya mencioné antes. Y las interconsultas a servicios que sean oportunos, por ejemplo, cirugía, neurocirugía o cualquier gastro, lo que sea que vaya a necesitar el paciente, revalorar otra vez, regresarnos a valorar otra vez todos nuestros parámetros, MA, AR, CH, y volver a reintervenir. Algo que, si no se ha resuelto, volver otra vez, ¿no? A intervenir. Si es un paciente que sigue sangrando, volver a aplicar otro torniquete, pasar medicamentos, volver a pasar paquete globular. Entonces, siempre hay que revalorar una situación, ¿no? Simplemente si ya intervenimos, dijimos, ya lo resolvamos, ya lo dejamos ahí olvidado, ¿no? Entonces, siempre tratar de regresarnos a valorar, a ver si ese paciente resolvió su primer problema. Y pues por último, también está el traslado, ¿por qué no? ¿No? Si estamos en un hospital de segundo nivel y el paciente requiere un traslado a un hospital de más alto nivel, pues igual, se traslada siempre y cuando el paciente esté estable. O se traslada a quirófano, se traslada a piso, o sea, donde quiera que requiera trasladarse, ¿no? También aquí lo incluye. Y pues bueno, esos son los protocolos más utilizados que yo creo que es importante que todos sepamos manejar bien. Espero que les ayude. Obviamente es superficial lo que les di, obviamente cada protocolo, por ejemplo, el programa Stable es un programa muy amplio que requiere una adentrenamiento pues mucho más profundo obviamente para un mejor manejo del paciente recién nacido post-reanimación, pero si hacemos una valoración con esos parámetros que les indiqué, pues yo creo que un recién nacido en el servicio de urgencias pues puede ser muy bien atendido, ¿no? Y el paciente traumatizado, pues nomás entender que cada paciente tiene una condición especial
y pues por lo tanto podemos usar el protocolo que mejor manejemos, ¿no? Eso es muy importante. Si no sabemos dominar bien el protocolo Marshall, pues ni estable, pues bueno, sigamos siempre utilizando el de PALS, pero si podemos también empezar a priorizar, por ejemplo, en el caso del neonato, la temperatura y la glucosa, pues bueno, siempre darle la importancia que necesita. Espero que les haya ayudado. Estoy al pendiente de sus preguntas, ¿sí? Y pues bueno, nos vemos para la próxima charla, que esperemos que sea muy, muy pronto. Y pues bueno, les saludo y les deseo muy buen día.